La traición es algo doloroso, pero lo es aún más cuando quien la hace es alguien a quien considerabas tu mejor amigo. Obviamente, hay de traiciones a traiciones, y para medirla sin duda la vara alta, la tendrá una de las mujeres más odiadas de México, Carla Panini. Ya me había preocupado yo, porque su vato también me dio unos besotes. No puedes dormir, acompaña tu insomnio con La traición y brujería de Carla Panini. Las Lavanderas fue un dúo cómico surgido en la ciudad de Monterrey. Dos mujeres vestidas de forma desalineada, con mandil y con paños en la cabeza, que darían vida a algo que terminaría convirtiéndose en un éxito rotundo, teniendo su programa en Telehit. Hay historias que comienzan juntas, almas inseparables. Y después a realizar giras por diferentes partes de México y Estados Unidos, teniendo llenos totales. Estos personajes interpretados por Carla Fabiola Luna Martínez y Carla Ivette Panini Murillo se mantendrían por varios años en la cima del éxito, creando frases y tendencias que se volverían un hit en ese momento. Carla Panini estaba casada con Oscar Burgos, también comediante. Respetar al público. Muchas gracias por su amable aplauso. Y Carla Luna con Américo Garza, a quien conoció mientras trabajaba en una estética, poco antes de entrar en la farándula, pues solo cantaba en un club. Todo parecía ser perfecto en ese dúo. Había fama, dinero, éxito, pero sobre todo, y lo más importante, amistad. Una amistad muy fuerte. Sin embargo, todo parece indicar que aquel sentimiento solo era también parte del show, pues detrás del telón se fraguaba una infidelidad, traición a tal grado que una de ellas sería capaz de recurrir a fuerzas oscuras para dañarla con su único objetivo: deshacerse de su compañera. Sabes bien, pero me voy a perdonar una mentira, porque aquí le dices también, no la soporto. Ya no la soporto. Por un lado, Carla Panini comienza una relación con el principal conductor y productor del programa El Club, Oscar Burgos, un comediante de años en la televisión regiomontana, cosa que llamó la atención por la gran diferencia de edad. Ella tenía cerca de 22 años y él casi 50. Se casaron en 2008 en una boda televisada. Oscar, delante de Dios, te acepto a ti como mi esposo. Ya estaban juntas en dicho programa llamado El Club. La química entre ambas era muy buena y la chispa de comedia surgía de forma natural. Oscar se atribuye la idea de Las Lavanderas. Sin embargo, existe otra versión donde se dice la idea fue de la propia Carla Luna. Entonces dije, dos muchachas en la terraza de un edificio, en la azotea, lavando ropa, platicando de lo que pasó en Big Brother. Dos comadres regias, bien regias, que sean acá del INDEPE, del Acoyo, acá. Él nada más se quería poner ese nombre de yo fundé, yo las creé. Creo que el talento no se crea, se nace. ¿Pero él las lleva a México? No, vino el Borrego Nava, Radamés y todo, aquí a Monterrey, al club, las ven. Van y le dicen a México al señor Memo del Bosque. Para ese momento, Luna ya tenía tres hijos, dos con una persona que se desconoce y uno con Américo Garza. En el 2010 empieza el show de Telehit, siendo un hit tremendo. Dos años después de eso, nace su última hija y es ahí cuando le detectan cáncer de útero a sus 35 años. Fue la misma Carla Panini quien fungió como un apoyo incondicional para vencer la enfermedad, incluso dándole apoyo económico. Era mi confidente, era mi amiga, era mi hermana. Esa persona que dices, esta va a ser mi amiga hasta mi vejez. Yo así lo pensaba. Claro. Yo aparte, Carla Panini estaba casada con Oscar Burgos, uh-huh. Y tú estabas casada con... Con Américo. Con Américo.
Carla logra vencer el cáncer. En 2013, Panini se separa de Burgos y encontró en su amiga el mejor refugio, o al menos eso pensaba. La realidad es que ya había otro interés amoroso e involucraba al que en ese momento ya era manager de las lavanderas, Américo. Oscar Burgos empieza a desatender a Carla Panini cada vez más y más y más, y ya no la pela, ya no tiene relaciones con ella, y deciden enamorarse y al final se casan. Es una historia hermosa de amor, okay. En donde yo juego el papel del hombre que no la atendió y que quedó fuera, ¿no? Ay, pues que lo deje, si ese nomás anda de gira y ni la pela, y este sí la atiende. Un año después de su separación, Carla Panini llega con su amiga a confesarle que había tenido un acercamiento con su esposo, situación que según la comediante no pasó de algunos besos. Para ese momento todas las burlas en los programas ya cobraban sentido. Voy a leer chistes aunque no quiera y a ver si su vato se la parcha en estos días. No, fíjese, voy a pedirle a su vato que me parche. Luna la perdonó, pero era evidente que las cosas no estaban bien. La gente comenzó a notar una Carla Luna más apagada, más deprimida, más triste y antipática. Finalmente, en 2014, desafortunadamente le encontraron un nuevo tumor cancerígeno, donde tenía la matriz, y ahí comenzó el verdadero infierno. Maltratos por parte de Américo y el distanciamiento con Panini fueron notorios ante todo el mundo, pero el punto clave fue cuando un celular viejo cae en las manos de Luna, donde se enteraría de la cruda verdad. Es ahí donde decide separarse de Américo, de Panini y de todo lo que tenga que ver con las lavanderas. Pero sí sucedió una falta muy grande entre nosotras. Y yo lo único que les digo es que yo perdono todo lo que haya sucedido, de lo que ustedes se vayan a enterar. Gracias. Fue terrible el momento, ver textos que se mandaban entre ellos años atrás, una relación que tenía en ese momento más de 4 años, donde la misma Carla Panini pedía que Américo tratara mal a su compañera. Y nada más te voy a decir una cosa, todo lo que tu teléfono, Américo, de entrevista, aquí tengo todo, donde le dices a Américo que me lastime, que me trate mal, como tú tratas mal a Oscar. Por eso me lastimaba a él. Tú destruiste mi matrimonio, Carla. Te metiste en mi matrimonio y destruiste mi matrimonio. A mí lo que me dolió mucho de los mensajes fue el leer la otra parte de mi compañera, de la que era mi hermana, porque en unos mensajes escritos por ella le decía a él, trátala mal. No soporto ver que la trates bien. Llegó casi con su nariz quebrada. Tuvo que dar show así, llegando a Monterrey la tuvieron que volver a operar porque este señor le metió una golpiza en el hotel. Como le dio unas patadas impactantes en el estómago, ella venía con unos hematomas también en la parte de su cirugía y con la nariz casi quebrada. Yo llegué a ver a mi hermana y decir, ¡basta! Carla Luna sacaría a la luz todo el terrible engaño y la complicidad de quienes ella creía personas que en verdad la querían. Panini se mantendría fuera de las cámaras por el escándalo y repudio de la gente. No me la creía porque yo respetaba mucho a las lavanderas. Después hicimos relaciones, hicimos amigos entre todos. Los tiempos de ellos son perfectos, no somos nadie para juzgar a la gente. Lo que pasó entre ellos, que haya pasado, que pasó. Cada quien tiene una verdad, cada quien tiene algo. Carla Luna seguiría con su carrera de comediante e incluso cantante. Llegó mi cielo aquí en la tierra. ¡Qué bonito es lo bonito! Lamentablemente, Carla moriría a causa del cáncer con el que llevaba años luchando. Y el 28 de septiembre del 2017, la comadre morena daría su último aliento perdiendo la batalla. La comediante, cantante y presentadora Carla Luna, conocida por su personaje en Las Lavanderas, finalmente perdió la batalla contra el cáncer que padecía desde hace algunos años y falleció este jueves 28 de septiembre.
Poco tiempo después, con toda la desfachatez y sin un pelo de culpa, se casaron con una Panini por segunda ocasión de blanco que juraba fidelidad. Fue a partir de ahí cuando muchas teorías surgieron alrededor de su muerte y las cuales involucraban a Panini. La primera en hablar sobre el tema sería la hermana de la fallecida. Erika Luna relataría los sucesos extraños vividos con su hermana y por los cuales asegura fue víctima de un trabajo de brujería. El por qué digo que a mi hermana Carla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió. El primer suceso que narró la hermana de Carla sería cuando estaban en el hospital mientras Luna padecía el cáncer y ahí en la habitación con varias personas reunidas, en las cuales también se encontraba Panini y Américo Garza, encontrarían un extraño objeto. Justo en los pies de Carla estaba su expareja y su excompañera. Cuando movió la enfermera a la camilla, lo que vio era una muñequita con mecatitos enrollados de los pies a la cabeza, el cual decidieron llevarse a Carla como quiera a quirófano. Toda la familia estábamos orando por ella, todos los que estábamos ahí, pero solamente dos personas poníamos mucha atención en ese muñequito, y era la comadre y una servidora, ya que la enfermera le habló a alguien de limpieza para que viniera a recoger eso que estaba ahí tirado, que no le encontraba ni forma ni nada. Pero al momento que llegó la de limpieza, detectó que era un muñeco de brujería. Este sería desechado por el personal de limpieza del nosocomio, pero ese extraño muñeco volvería a aparecer y sería pocos días antes de que Luna cruzara las puertas al más allá. Esta muñequita volvió a aparecer unos días antes que Carla perdiera la vida y la vio un 25 de septiembre, así como el día de mañana va a ser, de hace 4 años, justo a 3 días que Carla partiera de este plano. Un hecho más relatado por Erika sería que la misma Panini le habría confesado a su comadre que ella había maldecido al hijo más pequeño de esta y que pedía porque no naciera. La comadre ya le había confesado que odiaba a la más pequeña de sus hijas, ya que hasta la había maldecido para que no naciera. Ella confesó ante la iglesia con un pastor que la maldecía a esa niña, que no la quería. Se lo confesó a Carla. Lo que sin duda sería el relato más escalofriante fue cuando la comadre morena vería a media madrugada un demonio absorbiendo la energía de Panini. Estábamos completamente dormidas y mi hermana vio un bulto que estaba encima de su comadre, que la estaba absorbiendo de la boca, levantada del cuello. Y esa cosa negra le estaba saliendo de la boca. Mi hermana se asustó y le gritó por su nombre: ¡Despiértate! Prendió la luz y dice que al momento que antes de entreprender la luz, ese demonio volteó a verla y apenas iba sobre Carla, mi hermana, prendió la luz y se desapareció. Erika seguiría relatando infinidad de acontecimientos paranormales que decía había sido testigo, que pasaban aún incluso después de que su hermana había fallecido y hasta la actualidad. Pero no solo sería la hermana de Carla Luna la que daría versiones sobre los supuestos trabajos de brujería de Panini a su excompañera y mejor amiga, ya que diferentes medios de espectáculos hablarían también al respecto, consultando diferentes fuentes. Que también a Carla Luna, que por eso le dio cáncer, y que también a Guillermo del Bosque, a Memo del Bosque, que por eso le dio cáncer. ¿Por qué? Porque contrataron a la misma santera o algo así, porque él quería quedarse con todo el área de comedia de Telehit, y que lo tiene, que tiene las fotos y las imágenes. Yo te digo lo que este señor... Sí, pues de lo más lo que este señor, lo que este señor me dijo. Y que tiene fotografías de los entierros que hacían con la foto de Carla Luna. Varios programas de entretenimiento buscarían la nota sobre el tema, que cada vez tomaba más fuerza, sobre los trabajos oscuros hechos a Carla Luna. El hecho de lo de Panini, de lo de Carla Luna, yo sé exactamente esa historia del lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro? Del lado
de la brujería. Órale. Del lado de quién tuvo la culpa, quién está dentro de la religión. De las dos, hay una que estuvo dentro de la religión. Órale. Ajá. ¿Quién se prestó para hacer las cosas? Y también, ¿por qué lo hicieron? Ahora también se relacionaba a Américo Garza de no solo hacer brujería junto con Panini para dañar a la madre de sus hijos, sino también a productores del canal Telehit. Y la, perdón, que la enfermedad de Luna, y de Memo del Bosque fue porque Américo y Panini les hizo brujería. Tiempo después saldría un supuesto empresario de nombre Felipe Silvia a dar declaraciones sobre la pareja Garza-Panini, donde dejarían claro que ella era una mala persona. Y la misma Carla Panini, que es una persona doble cara, una persona no tiene moral. Realmente Carla Panini es una persona tan mentirosa, es una persona perversa. Lo más perturbador del caso llegaría cuando expondrían un ritual de ofrecimiento en el cual estaría involucrada Carla y una de las hijas de Luna. Javier Seriani y Elizabeth Stein sacaron a la luz este video de un ritual de santería donde presuntamente Carla Panini habría ofrecido a una de las hijas de Carla Luna en un ritual. Por lo cual los conductores buscarían la opinión de una santera respecto a lo que trataba este ritual, y la respuesta sería escalofriante. La ceremonia del toque del tambor, ¿para qué es? Mira, te repito, toque de tambor es para el santo. Lo que ella hizo fue cajón, toque para el muerto. Ella tenía una deuda con el muerto porque algo le había realizado el muerto. El enigma seguía y todo apuntaba que en efecto, Panini habría recurrido a pactos oscuros para dañar a Carla Luna, al grado de que esos trabajos provocarían la enfermedad que después le causaría la muerte. Hablando de ser una comediante, tengo tantas ganas de ir a hacerlos reír ya. Tengo tantas ganas de ponerme a trabajar para ustedes. El tiempo ha pasado, y a 9 años de que la traición saliera a la luz, y a casi 6 años de la muerte de Carla Luna, muchas son las incógnitas que siguen. Pero el tema ya es solo la versión de una, quien es Carla Panini. El drama ahora es tema familiar, por quién se queda con las hijas, y de que pueda ver a su familia materna. Se llevó a sus hermanitas y separó a los 4 hermanos. Pero ese ya es otro tema, y ya en la actualidad Carla Panini regresaría a las redes para buscarse un lugar en internet. No pasa nada, nosotros les vamos a tirar muchas bendiciones. Nomás les digo algo, ya dejen ese tema. O sea, los involucrados ya hasta estamos en paz, ya estamos haciendo otra cosa, ya estamos en otro cotorreo de la vida y ustedes siguen con ese tema. Sin embargo, diga lo que diga, declare lo que declare, será muy difícil que ella pudiera quitarse el mote de enemiga pública número uno en nuestro país y que todo el hate que se ganó por semejante traición a Carla Luna desaparezca así sin más. Es algo que me duele todavía, pero que sé que va a pasar, sé que va a pasar y que un día solamente va a ser un mal recuerdo y que va a dejar de doler. Me cuesta a lo mejor un poquito más de trabajo confiar en las personas ahora, porque si tu mejor amiga o tu hermana te llegó a hacer esto, este tipo de traición, pues con mayor razón una persona que solamente es un conocido o que ves de vez en cuando, ¿no? Me cuesta trabajo ya confiar un poquito más en las personas. Ahora es algo que solo Panini y su pareja llevarán en sus conciencias hasta el final de sus días. Ya cállese los hijos, órale. Está bien gorda, comadre. Dios la va a juzgar. Que me juzgue. Dios se la va a llevar a usted pronto. Una maldad, una persona mala. Nunca había conocido a alguien así, con esa maldad. Ahora te puedes sentar con nosotras y yo me siento ahí como la reina de estas mujeres que han hecho esta clase de atrocidades en el mundo del espectáculo. Entonces, me siento muy orgullosa de que esté yo al centro.